Hoy tenemos un mandala de cuento. A ver si adivináis cuál es. ¡Sí, muy bien! Es un mandala de cuento de los tres cerditos. Es muy bonito, ¿verdad? ¿Os sabéis la historia de los tres cerditos? ¡Vamos allá! Érase una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en el corazón del bosque. Allí comían, se bañaban en el río, cantaban y jugaban todo el día sin ninguna preocupación. Pero una noche llegó un gran lobo al bosque y empezaron sus problemas. «El lobo querrá comernos», se quejó el hermano pequeño. «Sí, ya no podremos jugar como antes», se lamentó el mediano. «Tengo la solución», dijo el mayor poniéndose de pie. «Nos construiremos una casa y así no nos podrá comer». A todos les pareció muy buena idea. Al día siguiente, cada uno empezó a construir su casa como mejor le pareció. El cerdito pequeño construyó su casa con paja. La paja le gustaba mucho, era calentita, blandita y fácil de sujetar. «Así acabaré muy rápido y me iré a jugar», se dijo el cerdito. Era sin duda la mejor opción. El cerdito mediano construyó su casa con madera. Le gustaba porque había mucha en ese bosque y era fácil de encontrar. Así, en un par de días, la tuvo acabada y se fue a jugar con su hermano menor. Pero el mayor de los cerditos, el más serio y responsable, construyó su casa con ladrillos. «Aunque me cueste mucho esfuerzo, será segura y resistente, y dentro estaré a salvo del lobo», les explicaba a sus juguetones hermanitos. «Claro, la casa de ladrillo seguro que es mucho más resistente que las otras dos. Lo que pasa es que los otros cerditos son un poco vaguetes, y lo que quieren es jugar». Al cabo de unos días, apareció el lobo. Llamó a la puerta del más pequeño. «Cerdito, déjame entrar, solo vengo a comerte», dijo riendo el lobo. «De eso ni hablar, no te dejaré entrar», respondió el cerdito. «Pues soplaré y soplaré y tu casa derribaré». Y así lo hizo, sopló y sopló y la casa de paja voló. El cerdito pareció volar también y consiguió llegar sin aliento a casa de su hermano mediano. ¡Oh, pobre cerdito! ¡Ha derrumbado su casa! La casa de paja, como bien decía el hermano mayor, no era muy resistente. El lobo, muy enfadado, le siguió la pista y al poco rato estaba frente a la puerta de la casa de madera. «Cerditos, sé que estáis ahí. Abrid que tengo hambre». «Aquí no podrás entrar», respondió el cerdito mediano. «¡Ah, no! Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré». Y así fue. Sopló y sopló y la casa de madera voló. Los dos cerditos escaparon por los pelos, pero consiguieron llegar a casa del hermano mayor. La casa de madera también ha sido derrumbada por el lobo. ¡Madre mía! No es nada, pero que nada, resistente. De nuevo el lobo, con su gran olfato, le siguió y pronto estuvo allí. «Cerditos, abrid». «Hace 2 días que no como nada», dijo ya sin reír. «Pues ve a comer hierba al campo, aquí no vas a entrar», le contestó el hermano mayor. «Entonces soplaré y soplaré y esta casa también derribaré». «Oh no, va a empezar a soplar otra vez». ¿Cómo creéis que sopló el lobo, chicos? A ver, vamos a hacerlo así. Pero el lobo sopló y sopló, pero la casa no se movió. Seguía exactamente en el mismo sitio. Sorprendido, lo intentó hasta quedar sin aliento. «Por mucho que soples, lobo, esta casa no la vas a tirar». Dentro, los tres hermanos cantaban y bailaban felices.
¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz. Estaban a salvo y se reían sin parar. El lobo se enfadó muchísimo y empezó a buscar por dónde podía entrar. Pronto vio la chimenea y de un salto subió al tejado. Ahora sí me los voy a comer a los tres. ¡Madre mía! El lobo ha encontrado una entrada para poder meterse en la casa. Pero lo que el lobo no sabía es que los hermanos habían encendido el fuego y habían puesto un gran caldero de agua a hervir. ¡Aú! El lobo lanzó un alarido tan fuerte que se oyó por todo el bosque. Escaldado con la cola entre las piernas y el estómago vacío, huyó despavorido. Se cuenta que nunca más quiso comer cerdito y los tres hermanos vivieron felices para siempre. Muchas veces queremos hacer las cosas muy deprisa para terminar pronto y ponernos a jugar o hacer lo que nos gusta. Pero tenemos que pensar que a veces, aunque nos cueste un poquito de trabajo, las cosas bien hechas mucho mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos. ¡Un besito!